muchachos, uno de one of them, so many of them, his name was Marion. Este muchacho tenía, I would say, 26, 27 years old. And when we were leaving the retreat house, he started crying and he said to me, Mom, can I talk to you? I said, claro, mijo, vamos. Y él me dice, I just called my father. And I told him that I just received my chastity ring. And he was like, okay. Él dice, la decisión más importante de mi vida y a mi padre no le importa. Llorando, ¿eh? And then he said, and mamá, yo llamé a mi novia de 8 años. He had a girlfriend for 8 years to say, I'm sorry. Porque yo te di a tomar por 8 años anticonceptivos para que tú tuvieras relaciones sexuales conmigo. And I want to say sorry because I damaged your body. And I was loving you in the wrong way. Y con corazón puro, yo aprendí la manera de verdad de amar. Perdóname. Wow. Sí, we got it going. La mujer es un amor de verdad, es un amor que espera. Okay, so I would like somebody to come to the front and just pray for me because I have the next talk and we can like late. To anybody who wants to pray for me before I do my talk today? Gio. Gio. Oh. Bueno, nos podemos levantar. Lord Jesus, we thank you for Odette's yes. We thank you, Lord, for her life, her desire to serve you, her passion, her love, unending motherly love. We ask you, Lord, in this moment to take over. We surrender her life to you, Lord Jesus. We give her back to you so that you may do in her life according to your will, Lord Jesus, that her words may come from you. Que lo que ella tenga que decir, Señor, hable de su corazón. Te presentamos sus necesidades, sus deseos y sus sueños para que tú, Señor, continúes llevándola en tus amados brazos hacia tu voluntad. Y a ti, Madre Santa, te damos gracias porque continúas intercediendo por tu hija y te saludamos como te dijo el ángel. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Naked without shame. That's the topic today. Con corazón puro. Nosotros hemos preparado un PowerPoint. Yo estoy, I hope and I pray that everybody will understand. Yo quiero llamar a Jennifer y a los muchachos que han preparado algo bien simple. Just to try to people to understand what is naked without shame about. Para que puedan entender el sentido de desnudos sin ninguna vergüenza. So, esto es algo basado en una experiencia real. ¿Una experiencia? Real. Okay. Hi, Elaine. How are you? How are you? Not so good. Wow. Wow. Because, okay, so you know how, like, Frank doesn't have a leg, right? He doesn't have a leg, right? So he's embarrassed of his no leg. So he didn't take his pants off. Yeah, and the other weird thing was, you know how, like, I have that thing with, you know, the top wrap right here? Yeah, you know how I don't really like that?
So I was scared that he was gonna like make fun of me, so I didn't take my shirt or my bra. Okay, let me get this straight. So your boyfriend doesn't have legs, so he's handsome, right? Right. You're a little insecure about your top, so you didn't take your bra or your shirt off. But yeah, you still have sex, right? Yeah. Oh. But I think I love him, you know, like that's why I had sex. But why do I feel weird? Like, I don't know, like I was just embarrassed, so I didn't take my shirt off. Okay, let me get this straight. You love him, right? So why do you feel like so shame? Like, if you love someone, you know, you should take it off. No. Okay, that's the point today. Naked without shame. The real love, when you really, really love somebody and you have God's blessing, that's how you can, that's the way you're supposed to be. You're supposed to give yourself completely. You're not supposed to be ashamed on any part of your body. That's what we're going to talk about today. Gracias, Jennifer. And yes, she lifted it, right? Well, hold on. Let's see how the friend is talking about this situation. And when she told me, I was like, oh, that's perfect for my topic. Okay, let's use it. Thank you. Okay. Help. Naked without shame. Como una obra de arte, el corazón del el arte muestra el corazón del artista. That's the way things are. That's the way our bodies are. We point to the heart of God who made us. Eso es lo que nuestros cuerpos dicen. Es ahí a donde nuestros cuerpos van. El corazón de Dios. Qué hermoso. Naked without shame. El hombre original, the original man, Adam and Eve. Adam and Eve they weren't ashamed because they had a perfect love. When you love somebody, you're not supposed to be ashamed. You're not supposed to feel embarrassed. You don't need to cover yourself. No debe la persona de pensar que tiene que cubrirse, que tiene que taparse, porque how can someone love you and use you? No, una persona que te ama no te va a usar. Cuando Adán y Eva se dieron el uno al otro, se dieron como si fueran un regalo. Because that's what they were. A gift for each other. Now, at the beginning, the original solitude. Adam realized that he was alone. He couldn't talk to the dog, he couldn't talk to the bee. No podía hablar con el perro, no podía hablar con ninguno de los animales. No podía sentirse conectado. ¿Por qué? Porque los animales no eran un ser espiritual. En esa necesidad que tenía Adán, en esa soledad que él sentía, él caminaba naked without shame. Pero él necesitaba algo, él buscaba algo. A él le faltaba definitivamente alguien. Al final, Dios le trae a Eva. Y él dice, "This is a last is bone of my bone and flesh of my flesh." Qué hermoso. Cuando Adán ve a Eva y la reconoce como algo propio, algo de él,
Él no sintió vergüenza en ningún momento de entregarse a ella, porque él la reconoció como cuerpo, como algo que era también de él. Nakedness without shame and shameless. Hay en esa desnudez, existe la pureza del corazón y la pureza verdadera. Adán y Eva en ese tiempo vivían esa pureza verdadera y esa libertad. Para ellos el sexo era un regalo. No es algo como ahora. Ven como dice una recreación. It's not like the way it is today. It's like an activity. No una actividad de, okay, let's just do it. Oh, why not? What's the problem? En ese tiempo, para ellos dos, que eran dos seres puros antes de pecar, era algo que Dios se lo había dado como un regalo. Y tenemos que recordar que en nuestra sociedad, la gente muchas veces así va, shameless. ¿Sí? Eso es lo que la gente ahora muestra. El sexo sin ninguna inhibición, sin ningún problema. ¿Cuál es el problema? They doing it in such a way they want you to get used to it. Ahora, cuando una pareja tiene se enamoran y tienen relaciones sexuales in a movie, I don't know if you guys realize that, they start the movie with a couple having sex at the beginning. They having sex first and then, okay, now we can know each other. Now it's done. Yo no sé de dónde sale eso. What a crazy idea. So you eating the cake thinking that you're going to have a party. Yo siempre le digo eso a los muchachos. They have. Okay. The nuptial meeting of the body. Okay. Adam and Eve saw their bodies were made for each other. Literally fit together. Hay una cosa. If you think about men's body and if you think about woman's body, you see that they were made for each other. Cuando estamos pensando en a marriage between men and men, como quieren hacerlo ahora, tenemos que pensar que el cuerpo del hombre se hizo para seguir y el cuerpo de la mujer para recibir. Y así fue como Dios lo hizo. Ese es el regalo de Dios. That's why we keep telling them, hey, Dios creó el sexo. Porque hizo nuestros cuerpos para eso. Ese es un regalo hermoso de Dios. En el contexto sagrado, en el contexto real. De la única manera, the only way we gonna express the true love is when we eliminate that, when we try to leave our sexuality into the context of the way God wants it. El deseo sexual no es malo. No es malo. Hay una, there is a negativity purity that involves just looking away, and there is a positive purity that is from a transformed heart. Okay, hay una pureza positiva y hay una pureza negativa. La pureza positiva, cuando un corazón ya está completamente transformado, que puede mirar a algo bello y no mirarlo con un deseo de posesión. Hay una historia muy hermosa. There is a bishop and he became a saint. His name was Bishop Nanus. Él estaba en un grupo, con un grupo de bishops, right? One day he was just preaching in front of the church, and at that moment a woman passed by. She was a stripper, she was a prostitute, she was rich and she was beautiful. So she passed by and he looked at her. All of the bishops, they were like, they turned. They didn't want to take the chance that they were going to lust over her. No querían coger el chance de que si la miraban, la iban a desear. Y el obispo, en su santidad,
mira a esa mujer y la mira con pureza y la mira como una hija de Dios. What happened with this woman? She became a saint. Santa Pelagia. Una prostituta, una mujer que vivía de su cuerpo. Una mirada de pureza cambia su vida completamente. Everything that she has, she gave it to the church. And what she did? She moved from there and ended up in Jerusalem, haciendo en un monasterio, dressing like a man, doing penance the rest of her life. Y se convirtió en una santa. I'm not saying for you guys to do that. Pero es lo que esa mirada de ese sacerdote a ella fue definitivamente una mirada de qué? Una mirada de amor. Esa es la mirada que Dios nos da a todos nosotros. Eso es algo que nosotros tenemos que recordar. Sacrificio heroico. El hombre. Okay. Sacrificio heroico. Dios pone en el corazón del hombre el deseo de sacrificarse. ¿Cuántos héroes hay por ahí? Name a hero. Spider-Man, Batman. Puros hombres. ¿Cuántas mujeres hay que han salido? Pero hay más hombres que mujeres, ¿yes, Ana? Yeah. Ok, eso no quiere decir que nosotras no seamos heroicas. Pero, it's just to say that God put in men's heart to protect women. Dios lo pone en el corazón del hombre que él proteja a la mujer. Y no solamente, not only from the physical attack. El hombre tiene que proteger a la mujer de sí mismo. You understand that? That a man needs to protect a woman against his own lust. Cuando un hombre ama de verdad a una mujer, la protege de sí mismo. No busca la ocasión de mirarla como si ella fuese un objeto. Por eso, él necesita hacer un sacrificio heroico. Porque Dios le dio, mira qué hermoso, Christ assigned the dignity of every woman has a task of every man. Eso dijo Juan Pablo II. Todo hombre de verdad, the real man, you think about that. Aunque muchas veces las mujeres, we don't know our value. Y a veces nosotras las mujeres, we just want guys to just look at us. Que te coman con los ojos. ¿Ah? Y entonces el hombre tiene que saber que tiene que proteger a la mujer de eso. Bueno, continuamos. El hombre y el deseo sexual. Hay cosas que tenemos aquí que el hombre tiene que recordar. Y esto, and I think everybody, I don't know, but, okay, everybody knows that, that a man has a testosterone, that his level of testosterone are 20 times greater than the woman? I don't hear. Yes or no? Yes? Okay, sí o no? Sí, el hombre tiene un grado de testosterona 20% más que el de la mujer. Y eso es una cosa que Dios lo puso en él. Mira, the brain portion is dedicated to a sexual drive twice. Más que la mujer, el hombre piensa más en el sexo que la mujer. Esa es otra cosa que Dios lo permite en el hombre. Never be ashamed into thinking that having a strong sexual desires is bad. God created men that way. No puede el hombre en ningún momento sentirse avergonzado porque siente deseos sexuales, porque Dios lo hizo así. Ahora, ¿por qué el cuerpo, por qué el hombre? Esto es algo muy interesante. This is beautiful. Sí, ¿por qué el cuerpo del hombre tiende siempre a buscar a la mujer? Wow. The yearning within your body to unite with feminine beauty, it's a reminder
that your soul longs for the beauty of heaven. Esa es la belleza tan grande de la mujer, que cuando el hombre busca a la mujer, está buscando realmente la belleza de Dios, del cielo. Porque eso es lo que la mujer le recuerda al hombre. Esa es la belleza de la mujer. Esa es la manera que Dios hizo a la mujer. El hombre y el deseo sexual. La anatomía del hombre siempre va a ser, su búsqueda siempre va a ser hacia una mujer, de entregarse hacia una mujer. Yo necesito que todo el mundo repita eso. El hombre busca siempre a una mujer. ¿Por qué repetirlo? ¿Por qué recordarlo? Porque hay mucha confusión allá afuera con lo de la homosexualidad. Yo sé que hay muchas personas que tienen, hay muchos jóvenes aquí que tienen amigos, que tienen amigas. Están pasando muchas cosas. We just want to clarify that Dios hizo al hombre y a la el uno para el otro. Que eso es algo que nosotros no podemos inventar. No es como que tú dices, you know what, the cake doesn't taste good like this, I'm going to change the ingredients. No, de la manera que él lo hizo, was perfect. So perfect that the man's body was made for the woman's body. Es que está perfecto. Why we want to change it? ¿Ah? Ok, continuamos. El cuerpo de la mujer. The most beautiful thing in the world is a woman's body. I agree with that. And men are fascinated by a woman's body because God made men that way. El cuerpo de la mujer es lo más hermoso del mundo. Y el hombre siempre va a estar fascinado por eso, por el cuerpo de la mujer. Aunque un hombre no se vaya a casar o esté consagrado, puede reconocer la belleza de una mujer con pureza, con un amor, de una manera real. ¿Por qué? Porque es una cosa real. Mira, es tan fuerte la belleza de la mujer que en las, no sé si ustedes se dan cuenta, pero en the advertisements, en the things in the TV, in the computers, they always try to put a woman. It says that between 14 and 30% longer, a person will look at a picture if a woman is there. ¿Por qué? Porque la belleza de la mujer atrae. Una mujer puede mirar a otra mujer y decir, uy, qué linda. ¿Puede un hombre hacer eso con otro hombre? No. Pero no. Okay, a woman's worth. La belleza de la mujer no es la única razón por la que ella es hermosa. Her body is a revelation of her as a person. See, that's another thing. Eso es otra cosa que nosotros debemos de recordar. Que la mujer en su cuerpo, físicamente, sí, ella es hermosa. Pero hay algo aún más hermoso que es su persona. Y que es lo que todo hombre debe tratar de conocer. Porque eso es lo que está pasando. Mira, cuando una mujer se viste modestamente y no está prácticamente enseñándolo todo, is giving the guy, the man, the opportunity to try to know her as a person. So muchas veces las muchachas piensan, bueno, pero si me tapo toda, él no va a querer ni siquiera saber, ni siquiera mi nombre. Okay. No, no es así. Cuando una muchacha trata
de cubrir su cuerpo, trust me, el hombre sabe exactamente lo que tiene una mujer. Todas tenemos lo mismo, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué no taparlo? You guys covered it up to give the guy the chance to find out who you are. So, creo que esta es la, that's the woman's word. That's the way of me telling you. And the big lie, la gran mentira. Satan convinced Adam and Eve that God didn't really want them to be happy, that he was holding out on them. Esa mentira que Satanás al principio hizo, le mostró a Adán y Eva, sigue mostrándola al mundo de hoy. Nosotros queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera. At the beginning, everything was beautiful. Everything was perfect. So perfect that they didn't have to worry about dressing up. ¿Por qué? Because they were naked without shame. La pureza del amor entre ellos era tan grande, they didn't need to cover. Why? Esto, mi cuerpo es tuyo y tu cuerpo es mío. Tú no, you're not gonna use me, you're not gonna lie to me. Pero ahora esa misma mentira sigue y sigue trabajando para todos nosotros. Ahora we need, you know, we're struggling with our tendency to sin. And una de las cosas peores es que nuestras tendencias sexuales nosotros muchas veces no la podemos controlar. ¿Ustedes se imaginan if I would tell everybody, okay, Padre Agustino say that it's okay for everybody to just get naked? So you guys can understand what I'm talking about today, right? ¿Qué ustedes van a pensar? ¿Estás loca? You can't do that. ¿Por qué? El miedo de cómo te va a mirar la otra persona. Y ese miedo viene porque ya no hay pureza. Entre dos personas que se aman de verdad, no hay vergüenza de mostrar tu cuerpo. That's one of the things that we want you guys to understand in Corazón Puro. It's not only about sex, don't do it, that's not the right way, that's not what God wants. No. Es que cuando dos personas se aman de verdad, esperan. Y al final, at the end, you give yourself 100%. ¿Hay alguna manera mejor de mostrar el amor quedándote 100%? No. Sin ningún miedo, sin ningún temor. You don't have to worry. Que si soy flaca, que si tengo esto, que... No, you don't worry about those things. Porque sabes que la otra persona te ama. So, at the end, that's the last one? Okay. Shameless and naked without shame. Muchas personas aún sienten que están haciendo algo malo, but they still do it. ¿No? They are ashamed, but they don't care. So, esa es una de las cosas malas de no querer cubrirse. And we see that all the time. I want you to name one singer, I don't know, el último show que ustedes vieron en la televisión, el último MTV Award, one of those things, the use of a singer, a woman dressing modesty. They just don't care. Shameless. Why do I need to cover myself? No quieren taparse. You know what they want? They want to have control over people. Esa es el no tener vergüenza. Yo me acuerdo cuando mi mamá decía, cuando yo era chiquita, muchacha, bájese esa falda, usted no tiene vergüenza. Yeah.
On your wedding night, stand before your spouse naked without shame. Shame is swallowed by love, dissolved in it. En tu noche de bodas, muestra tu cuerpo desnudo como Dios quiere. Sin ningún temor, sin ninguna vergüenza.